Una de las hijas de la familia residente en Estados Unidos ha regresado dos veces para enterrar a su padre y otros familiares. Esta vez para despedir a su madre, cuñada y sobrinos. En Los Lotes ya teníamos 40 años de vivir ahí, yo viví 22 años ahí. Bueno, nos fuimos para Estados Unidos con mi hermano mayor, Carlos Pamal, y éramos 13 hijos de mi papá Camilo Pamal y Zenaida García. Ellos eran los de la iglesia ahí de la calle, de la iglesia de Dios Misionero. Enma recordó que junto a su hermano mayor emigraron hacia los Estados Unidos y hace unos 15 años envió dinero a su familia para construir una casa, pero la erupción la desapareció junto a la comunidad de Los Lotes. 10 enterramos allá en Escuintla, el primer mes. Me fui para Estados Unidos porque pues ya pensamos de que ya no iba a haber esperanza de encontrar los restos, porque pues el gobierno no hizo por ayudar al pueblo. Pero luego vino una organización, creo que es Antigua el Rescate, que ellos ayudaron a mi cuñado y a otros familiares a ir a escarbar ahí en la casa, y ahí estaba. Ahí estaba mi madre, y ahí estaba mi hermana, mis 5 sobrinos y mi cuñada. Con llanto de familiares y la solidaridad de los vecinos fue enterrada la familia Pamal, mientras otros 3 cuerpos de otra familia serán velados esta noche. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán.